El incendio que comenzó en la zona de Río Negro, en la zona de la cuesta del Ternero, en realidad es camino hacia Maitén. El incendio que tiene una gran superficie lamentablemente afectada ya desde el lado de Río Negro, que en la jornada de ayer superaba las 7.000 hectáreas, ha comenzado ya a ingresar en nuestra jurisdicción por la ladera este del Cerro Pitriquitrán, con esa dirección como para orientar, digamos, a la audiencia, ¿no? Con dirección a Maitén, pero no quiere decir de que esté cerca del poblado de Maitén, ni mucho menos. Bueno, el incendio indudablemente es un incendio de comportamiento extremo, están dadas las condiciones para su rápida propagación, como decía, ¿no? Ya la gran superficie afectada, y recordando que el incendio comenzó el día domingo, no lleva tantos días de claro, avance, y ya tiene una gran proporción, ¿no? También eso se debe mucho por varios factores, ¿no? Pero uno es también hay una gran disponibilidad de vegetación para quemar, y por otro lado, bueno, se han presentado condiciones ambientales adversas para el control y favorables para la propagación. Ha habido mucho viento en la zona, eso ha dificultado las tareas de control que viene realizando la gente de Río Negro. Nos ha pasado lo mismo a nosotros en el incendio que tuvimos en el otro día en la zona de Trevelin. Y bueno, a eso sumado, ¿no?, a la importante sequía que ya hay en la zona. En la jornada de ayer estuvimos recorriendo la zona y ya delineando el operativo que comenzó esta mañana sobre la madrugada del lado de Chubut, donde ya tenemos el ingreso del incendio. El que está entre Esquel y Trevelin, ¿cómo está? Al ser la jornada de ayer se dio por controlado, y en este momento se está haciendo la guardia de cenizas en el lugar. ¿Y en el Parque Los Alerces? Es jurisdicción de Parques Nacionales, pero sí, ayer tengo entendido que está el incendio contenido, próximo a su control. No tengo la confirmación del control, pero bueno, por suerte también los trabajos que habían realizado la gente tal que habían sido satisfactorios hasta el momento y está próximo a su control.